And Yoshi's Island 1 and... Okay, that's the only thing I need to do. I just need to switch those two. Alright, let's go. Now we are going to attempt this category using the orb glitch. Because the orb saves a lot of time. Oh, I'm pretty sure that this is going to glitch very bad. Yeah, it's gonna glitch very bad. The timer is gonna glitch. It just started, dude, yes! Welcome to the stream, dude. Yay! I have Yoshi. That means that... get the orb glitch now. You know what's going to be very frustrating about getting Yoshi? I mean, using the orb glitch? It's gonna be super frustrating because I'm going to crash the game or do that. God damn it. Please don't go to 4. Don't go to 4. Okay, 3. That's fine. Maybe the glitch has been fixed. Wow. Damn. Something is wrong today. Something feels different. I'm not playing as usual. The orb, and now I can finish the level because I need to finish the level. Look at that gold split! I just gold split this one. I wonder how, because I had to slow down to get the orb glitch. How exactly? I don't know. No, it's faster to die. Because when you complete a level, you need to play the animation of Mario climbing the mountain. And then you need to go back. Reset the jump. So it's better to just die. Otherwise you need to see the animation of... Shit, dude, how can I play this with Fire Mario? I usually play this with Small Mario. I'm pretty sure I can do this, but it feels different. It's very awkward. Oh, I'm gonna get hit, I'm pretty sure. Oh my gosh! That was a gamer move because I wasn't prepared for that. Hidalgo, si respondí tu pregunta. Cuando tienes el orbe, si te mueres, no ves la animación del mapa abriéndose y Mario subiendo la montaña, entonces es mejor morir. Pero para esta categoría, como tengo que presionar el switch, lo mejor es terminar el nivel. Y no nada más es el mapa abriéndose y Mario subiendo a la montaña. También es el cutscene de cuando terminas el nivel. Y que Mario hace su victory signal y hace cosas. Es más rápido. El Gamer Reward necesita un mensaje. Sí, pero no sé hacerlo. Eso es lo que hay. Sí,
Sé que hay una forma de hacer que cada vez que alguien usa los puntos del canal, pueden aparecer imágenes o sonidos y cosas así. No sé cómo hacerlo. Los he visto y no sé cómo hacerlo. Me gustaría hacerlo. No sé cómo. Shit, I almost get stuck there. Well, I was goofing around and I almost get stuck in there. Oh my gosh. Okay, I hope I can finish this run. So far, so good. I'd like to finish this run and finally get a PB and some of S and all of that. That was fast, actually. Believe it or not, that was fast. 302. Green switch. No jump, dude. This run is cursed. This run is officially cursed. No jump so far. Unsub. Oh. I'm gonna glitch this dude right here. ese emote me gusta mucho. Es el Eto. Sí, ¿verdad? Es ese. Mira, el Bassy Beetle ahí se va a quedar por el resto de la eternidad. Él lo quiere. Ah, mira, ahora tengo estos activados. Debería de saberlo, pero me tomó por sorpresa. Acabo de darme cuenta que efectivamente activé el switch verde. Oh my gosh. Bien, podemos continuar. Calcius con el host. Gracias por el host, Calcius. Hosting my stream. Así es, suena un yosho. A todos nos gustan los yoshos. Sobre todo cuando Maki los mata. Ah, no, ya no mata a Yoshos. Ahora está jugando Donkey Kong. Voy a correr hacia atrás para no arriesgar la run. Hay una manera de conseguir B-Speed rápido en este nivel al principio, pero es arbitrariamente arbitrosa. Así que mejor corro hacia atrás y juego a lo seguro.
Matamonos. Ahora matamonos. Por cierto, Maki ya se quedó dormida. Dijo hola y creo que se fue. La aburrí. Ya ves, ir algo, te dije. Estuve 38 minutos perdiendo el tiempo sin hacer nada de provecho. Al menos ahora sí estoy haciendo speedrun. Ya es algo, es ganancia. No, por favor. Necesito culpar a alguien. Y no puedo ser yo, por decreto divino no puedo ser yo. Es súper triste, deprimente, que no tenga Some of Best ni Current Pace, porque pues es la primera vez que hago la categoría, entonces no puedo tener nada de eso. Shit. Shit. Sí, ¿verdad? Puede ser un light split, que sea un split de nada más de, por ejemplo, que sea de práctica. Decir, en media hora tengo que practicar todo lo que tenga que practicar, y después de esa media hora no puedo seguir practicando, tengo que iniciar forzosamente con la run que tenga planeada. Casi, ya llevamos medio camino. Falta el switch rojo y el azul. Probablemente en el switch azul, en el mundo anterior, que es el mundo de agua, Force Evolution 2, voy a dejar que uno de los pescaditos me golpee antes de terminar el nivel. Simplemente para tener Mario pequeño y tratar de terminar el switch con un jump. Porque es más difícil hacer jumps con la capa. Porque pues Mario salta más alto con la capa. Es overpowered. Shit. I got frame rules. It's okay, there is a backup cape. Shit. Casi me mato ahí. ¿Nightbot? ¿Qué te hace el pobre Nightbot? Solo está cumpliendo su función de hacer mi publicidad barata. Ok, necesito la capa. Fuck, panic, 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 panic. No vas a panic move. Panic. Okay.
Todo bien, todo va bien, todo va de acuerdo al plan. Okay, si no hago jump en este, ya no haré jumps. No. Son una run de out switches 0, 0 de 3 y el que falta. Don't get hit, please. Oh, I can do this. Nice. Me acordé de que no necesitaba volar ahí tan intensamente. Tengo los bloques rojos activados. No es lo más óptimo, pero uf, fue algo. Mira, Secret 2, here we go. Perfecto. Muy fácil golpearte con el Koopa en este nivel al principio. Correr y saltar para volar. No es difícil, sino que te asustas. No quieres que el Koopa te golpee. Entonces sientes como que el reflejo, la necesidad de frenar. Y si frenas, no obtienes velocidad. Y si no obtienes velocidad, el Koopa te golpea, entonces tienes todas las de perder. Tienes que correr y saltar sin miedo. Pero tienes que hacerlo en el momento preciso, porque si no, también te va a golpear. Por eso detesto ese salto en ese nivel. Dulce o salado, depende. Me gustan ambas cosas. Prefiero los salados realmente. Creo que me gusta más los salados. Pero el café sabe mejor con pan dulce. Shit. No sé qué estoy haciendo. Voto. ¿Por qué Mario hace eso? Eso no quiero preguntar. En todo te veo manquear. No te creas. Cuando terminaste el 96 Exit, que te dije que si puedes estar sin manquear 2 minutos, es GG, y moriste 2 veces, creo. Lo único que tenías que hacer era no manquear y...
Eso me dio mucha risa porque lo leíste y te reíste mucho. Sí, Zebes es el dios de Poto. Por todo dice Poto. De hecho, incluso sus splits, cuando se está haciendo speedruns, sus splits dicen Poto. Por ningún motivo en absoluto, simplemente Poto. Lo ves y dice Poto. Exactamente. Entonces, por lo tanto, proclamamos a Zebes como el dios del Poto. Mr. Poto. Potoman. Está bien, Zebes, no te preocupes. Todos aceptamos. Acabo de glitchear de nuevo el... ¿What? No entiendo cómo glitcheo ese bloque. Es la segunda vez que glitcheo ese bloque. De hecho, en mi personal best ocurrió. En No Star World ocurrió ese glitch con ese bloque, precisamente. ¡Ah! ¡No! It's okay, there's a backup cave in the next level. Lo del Marepoto. A ver, alguien que lo explique el Marepoto. Yo me distraje. No fue precisamente que yo haya hecho algo mal. Estaba pensando en el glitch, en el bloque que glitché, porque es la segunda vez que lo glitcheo de esa forma. Y no entiendo por qué. Y al estar pensando en eso, GG. Marepoto. No le puedo dar clic al link. Alguien que me lo guarde. Iralgor, ¿me guardas el link? Que realmente no le puedo dar clic, no lo puedo ver. Pero en cuanto termine el directo, le digo a Iralgor que cumpla para lo que sirve. Oh, qué mal lo hice. Ok. Tres niveles. Y hago el primer personal best de All Switches. No es una categoría difícil, pero todo me ha salido mal. Tengo que mejorarla, pero la mejoraré en un futuro. Ahora solo quiero el personal best y listo. Es que nunca jugué esta categoría, la jugué en Game Boy, en el remake de Game Boy, pero no en Super Nintendo. Entonces, el orden natural de las cosas es venir al Super Nintendo y hacerlo en Super Nintendo. Ok. Solo quedan dos niveles realmente. Y este es fácil, a menos de que ese mono me golpee. El gusano, como se llame. ¿Wiggler? Creo que se llama Wiggler. Yo lo voy a decir oruga. O gusano. Cualquiera de esos está bien. Ok, un nivel más.
Bueno, un nivel y el Switch. El Switch también es un nivel. Pero es un nivel genérico y morir en el Switch es ya verdaderamente lo peor que me puede pasar. Oh, come on. Al fin el Blue Switch. Yay. Miren qué tan feliz estoy de hacer esta categoría. Oh, wow. Oh, Dios. Increíble. De hecho, voy a detener el tiempo aquí. Bien. Muy bien, el primer personal best de All Switches. Una pena que no haya sido tan genial como me hubiese gustado, pero bueno, está hecho. Tengo que guardar el video.